Se abre la octava sesión pública de resolución de este Tribunal Electoral del Estado de Durango. Y para tal efecto, le solicito al señor secretario que tenga a bien verificar la existencia del quórum legal para sesionar. Por supuesto. Magistrado presidente, le informo que además de usted se encuentran presentes la magistrada María Magdalena Alaniz Herrera y el magistrado Raúl Montoya Zamora, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. Gracias, señor secretario. A continuación, si es tan amable de manifestar y dar cuenta de los asuntos enlistados para esta sesión. Por supuesto. Con su autorización, magistrada, magistrados, y con fundamento en lo establecido en el artículo 138, fracción segunda, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, les informo que serán objeto de resolución 10 medios de impugnación. 8 de ellos corresponden a juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 2 a juicios electorales, que se alistaron en la cédula que se fijó en los estrados de este órgano jurisdiccional a las 14 horas del día 17 de mayo del presente año, donde quedaron precisados las claves de identificación como número de expediente, nombre de los promoventes, terceros interesados y autoridades señaladas como responsables. Es la lista de asuntos, magistrada, magistrados. Gracias, señor secretario. A continuación le solicito a la maestra Blanca Maldonado sea tan amable en dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de derechos político-electorales 04 del presente año, si es tan amable. Con su autorización, magistrados, doy cuenta del proyecto con el que esta ponencia propone resolver el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 04 del presente año, promovido por Miguel Ángel Lazalde Ramos, David Ramos Cepeda, Margrecia Oliva Guerrero, Claudia Elizabeth Banqueros Tamayo, Israel Soto Peña y Gamaliel Ochoa Serrano, por sus propios derechos y ostentándose como precandidatos a diputados locales y consejeros estatales del Partido de la Revolución Democrática, en contra de la resolución de la queja contra órgano con número de expediente QO, diagonal DGO, diagonal 71, diagonal 2018, de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática. En el proyecto de cuenta se propone el sobreseimiento del juicio ciudadano respecto de los actores Miguel Ángel Lazalde Ramos, David Ramos Cepeda, Margrecia Oliva Guerrero, Israel Soto Peña y Gamaliel Ochoa Serrano, en razón de haber presentado sendos escritos de desistimiento, por lo que una vez efectuado el procedimiento establecido en el artículo 62, numeral 1, fracción segunda, del reglamento interno de este Tribunal Electoral, al haber sido ratificados ante este órgano jurisdiccional los respectivos escritos, resulta procedente actuar de conformidad con ello y en consecuencia sobreseer el juicio electoral únicamente respecto a los ciudadanos relacionados, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, párrafo 1, fracción primera de la Ley Sustantiva Electoral Local. De igual manera, se precisa que también se recibió escrito de desistimiento por parte de la actora Claudia Elizabeth Manqueros Tamayo. No obstante, al percatarse el magistrado instructor que dicho documento no se encontraba ratificado ante fedatario público, requirió a la actora a efecto de que acudiera en el plazo de 3 días a ratificar su curso. No obstante, y como consta en la certificación expedida por el secretario general de acuerdos de este tribunal, la referida actora no acudió a ratificar su curso, por lo que el magistrado instructor hizo efectivo el apercibimiento del que había sido sujeta la actora, determinando mediante el auto respectivo que no se consideraría el escrito de desistimiento y que se resolvería en consecuencia el medio de impugnación, por lo que en el proyecto se propone el estudio de fondo del asunto de mérito. Entonces, en su escrito de demanda, la actora hace valer sustancialmente 3 agravios, los cuales se encuentran vinculados entre sí, pues la actora se concreta a sostener la validez de la celebración de la sesión del 7º Pleno Extraordinario del 9º Consejo Estatal Electivo del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango, aduciendo la improcedencia de la resolución impugnada por haberse tramitado y resuelto por la vía y bajo el reglamento de disciplina interna del partido político y no conforme a los medios previstos en el Reglamento General de Elecciones y Consultas, aduciendo ser esta la disposición reglamentaria aplicable para resolver tal controversia. Del análisis de las constancias de autos y de la normativa interna que rige al Partido de la Revolución Democrática, en el proyecto se llega a la conclusión de que en efecto las irregularidades hechas valer por los otroras actores en el recurso partidista, dado que se suscitaron en el contexto del proceso de elección interna, lo conducente era que la autoridad jurisdiccional del Instituto Político resolviera por el medio de defensa establecido en el Reglamento General de Elecciones y Consultas, por lo que en esencia
Lo que la responsable debió hacer fue reencauzar el medio de defensa denominado queja contra órgano al diverso queja electoral, ello en la inteligencia de que la equivocación de la vía procesal no origina necesariamente la improcedencia de esta, ello de conformidad con el criterio jurisprudencial 1/97 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No obstante, esta ponencia estima que a ningún fin práctico llevaría a reconducir el medio de defensa partidista, en virtud de que, como se precisa en el proyecto, la Comisión Nacional Jurisdiccional es el órgano jurisdiccional partidista competente para conocer de ambos medios de defensa y los procesos de presentación, sustanciación y resolución de dichos medios son esencialmente iguales, por lo que al verificarse que en el caso dichos procedimientos fueron aplicados a cabalidad, es inconcluso señalar que al ser la misma autoridad jurisdiccional partidista que conociera del asunto, no cambiaría el sentido de la resolución. Es por ello que en el proyecto se propone declarar parcialmente fundado el agravio, pero a la postre declarar su inoperancia. Perdón. De igual manera, se plantea desestimar los agravios relativos a que el acto impugnado no era un acto definitivo, pues la actora parte de una correcta apreciación de los hechos que fueron impugnados y sobre los que se resolvió el recurso partidista de queja, vertiendo estos sobre lo que denominaron violaciones al procedimiento de realización del séptimo pleno extraordinario del noveno consejo con carácter electivo en el estado de Durango y no por los resultados del proceso de elección interna. Asimismo, para esta ponencia deviene infundado el agravio relativo a la extemporaneidad de la impugnación contra el listado nominal aprobado por la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, ello pues de las constancias de auto se advirtió que el acuerdo por el que se emitió el citado listado nominal fue emitido el 13 de febrero del año en curso y la sesión del séptimo pleno extraordinario tendría verificativo el 14 siguiente, por lo que al estimarse que dichos actos partidistas están conectados indisolublemente entre sí y dicha realidad hace incuestionable que entre ambos exista una íntima relación por ser uno consecuencia del otro, lo cual se traduce en que no es posible conocerlos de manera independiente, por lo que se estima correcta la actuación de la responsable al analizar en la resolución impugnada tal motivo de disenso. Entonces, al haberse desestimado los motivos de agravio esgrimido por la actora, en el proyecto se propone confirmar el acto impugnado. Es la cuenta a su consideración, magistrados. Gracias, maestra. A consideración de la señora y señor magistrado, el proyecto de referencia. Yo solamente quiero hacer unas alusiones mínimas al proyecto. La cuenta ha sido elocuente. Solo quiero resaltar que este medio de impugnación fue incoado por 6 ciudadanos, militantes del Partido de la Revolución Democrática. Lo interesante de este proyecto que se pone a consideración, magistrada, magistrado, es que obtuvimos el desistimiento de 5 de ellos y únicamente en un plan original venía el desistimiento de los 6. Sin embargo, al efectuar nosotros el análisis del documento en donde constaba esa renuncia al ejercicio de su acción, nos llevamos a la conclusión de que quien la solicitaba no tenía el carácter ni la personería adecuada por no reunir los requisitos establecidos en la ley y por lo tanto desestimamos el oficio de cuenta y posteriormente llegaron en lo individual, con firma y puño de propia mano, a lo cual le dimos el trámite que establece nuestro reglamento. Se requirió para que en el término de los 3 días ratificaran los desistimientos de cuenta con los apercibimientos de no existir la ratificación en virtud de no constar actuación de fedatario público. Nos llegamos a la conclusión que solamente 5 de ellos acudieron a ratificarlo y una sola persona fue quien no compareció. Por eso nos obliga a entrar al estudio del fondo y reunirlo, checar. Fue el caso de Claudia Elizabeth Manqueros Tamayo, quien no compareció a ratificarlo. Por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento de seguir con el trámite conducente en el medio de impugnación de que se habla. Se entra al estudio del fondo, se satisfacen los requisitos de procedibilidad y llega a la conclusión de que se propone declarar fundados pero inoperantes dichos agravios en virtud de que ellos alegan que no era la vía adecuada para resolver determinada queja de órgano,
que era una queja electoral. Sin embargo, advertimos en los documentos internos del partido que es la misma autoridad, la Comisión Nacional Jurisdiccional, la que tendría que resolver. Y por lo tanto, estimamos que no hay ninguna violación a su esfera jurídica y se propone, como lo han escuchado ustedes, el sobreseimiento por parte de 5 personas y confirmar el acto impugnado respecto a esta última persona. Eso es, grosso modo, lo que relata este asunto. Desde luego, está a su distinguida consideración. Si no hay intervenciones, le solicito al señor secretario que tome el sentido de la votación. Por supuesto. Magistrada, magistrados, se consulta el sentido de su voto en relación al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con el número de expediente TEJDC 004 de este año. Magistrada María Magdalena Alanis Herrera. A favor del proyecto, señor secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Raúl Montoya Zamora. A favor. Gracias. Magistrado presidente Javier Mier Mier. Con mi propuesta. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto se aprobó por unanimidad. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 04 del presente año se resuelve. Primero, se sobresee respecto a los ciudadanos precisados en el considerando segundo de la presente ejecutoria. Segundo, se confirma la resolución impugnada. Bien, ahora cedo el uso de la palabra a la señora magistrada Alanis Herrera para que dé cuenta de sus proyectos. Muy buenas tardes. Con su anuencia, señores magistrados, solicito a la licenciada Norma Hernández Carrera sea tan amable de rendir cuenta de los juicios ciudadanos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la presente anualidad. Adelante, licenciada. Con la autorización de la magistrada y los magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia que se propone para resolver los juicios ciudadanos números 6, 7, 8, 9, 10 y 11, todos de este año, promovidos por las ciudadanas Yolanda de la Torre Valdés, Francisca Rosales Martínez, Socorro Ramírez Fermán, Marta González González, Gabriela Alvarado Zamarripa, así como el ciudadano Óscar García Barrón, respectivamente. En sus demandas, los actores cuestionan diversos actos vinculados al procedimiento de designación de candidatos a diputaciones de representación proporcional llevado a cabo por el Partido Revolucionario Institucional, en adelante PRI, con motivo del proceso electoral local 2017-2018. En esencia, se inconforman con su exclusión de la lista de candidaturas al referido cargo de elección popular, lista que fue sancionada por la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del PRI en Durango, mediante acuerdo aprobado en sesión extraordinaria de 13 de abril del año en curso. En primer lugar, la ponencia propone la acumulación de los expedientes de los juicios ciudadanos números 7 al 11, todos de este año, al diverso expediente 6 de 2018, por ser este el que se recibió en primer lugar. Lo anterior, acorde al principio de economía procesal y a fin de evitar la emisión de resoluciones contradictorias, toda vez que se advierte la impugnación frontal del mencionado acuerdo partidista y se señala como responsable del mismo a la comisión de referencia. En segundo lugar, se estima procedente el estudio de la presente controversia a través del salto de instancia solicitado por cada uno de los accionantes. Ello porque si bien en el Código de Justicia Partidaria del PRI se regula el denominado juicio para la protección de los derechos partidarios del militante, el cual procede en contra de actos como los que ahora se reclaman, se estima que obligar a los actores a agotar previamente dicha instancia se traduciría en una carga excesiva para ellos que a la postre pudiera causar una afectación irreparable a su esfera jurídica. En tercer lugar, se propone tener por presentado los escritos de ampliación de demanda interpuestos por cada una de las partes actoras en razón de que se actualizan hipótesis de excepción al principio de preclusión respecto del ejercicio de la acción procesal. Por el contrario, no es dable admitir el diverso escrito presentado por la ciudadana Yolanda de la Torres Valdés, identificado como alcance a la ampliación de demanda, pues no se cumplen las condiciones para tener por actualizada la excepción al citado principio, advirtiéndose que tal determinación no causa perjuicio al aportante, como se desprende del estudio del fondo que se realiza en este proyecto. Por cuanto hace a la objeción de la personería de la licenciada Carla Yadira Soto Medina, secretaria jurídica y de transparencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Durango,
lo que acredita con el nombramiento respectivo, quien comparece a los presentes juicios en representación de dicho comité. En el proyecto se precisa que aún en el caso de que el poder notarial exhibido para acreditar esa representación careciera de validez, la representación que ostenta deriva de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de diversos preceptos de los estatutos del PRI, de donde se desprende que la persona titular de la Secretaría Jurídica y de Transparencia de los comités directivos, como lo es Carla Yadira Soto Medina, tiene entre sus atribuciones la de representar al partido ante toda clase de tribunales, autoridades e instituciones, así como personas físicas y morales, con todas las facultades de apoderado legal para pleitos y cobranzas. De ahí que deban tenerse por rendidos los informes circunstanciados que remitió en cada expediente que ahora se resuelve. Por otro lado, la ponencia estimó pertinente establecer con claridad los actos impugnados y las autoridades responsables, pues aunque los actores señalan destacadamente como acto reclamado el referido acuerdo de la Comisión Política Permanente, de sus demandas y ampliaciones de demanda, se advierte que cada uno hace valer en lo individual otras cuestiones. Así, del análisis realizado por la ponencia, se da cuenta de tres conclusiones fundamentales. Primera, respecto a la omisión de respuesta que reclaman las ciudadanas Yolanda de la Torre Valdés y Socorro Ramírez Fermán respecto de las solicitudes que presentaron para ser consideradas como candidatas a una diputación local por el principio de representación proporcional, ha operado un cambio de situación jurídica, pues la omisión ha dejado de existir, lo que impide un pronunciamiento en el fondo sobre tal cuestión. En efecto, la ponencia estima que aún en el caso de que el Comité Directivo Estatal hubiera emitido tales respuestas, en auto no se acredita de manera fehaciente la respectiva notificación. No obstante, tal como se desarrolla en el proyecto, dicha irregularidad procesal quedó superada o subsanada desde el momento en que cada una de las actoras tuvo acceso a su expediente y se hizo sabedora del contenido de la respuesta dada a su solicitud. En esa virtud, lo procedente será analizar en el fondo únicamente los agravios que se hubieran hecho valer en los escritos de ampliación de demanda, precisamente en contra de esas respuestas, hipótesis que se actualiza solo por cuanto hace a la ciudadana Yolanda de la Torre Valdés. Segunda conclusión. En el caso concreto del ciudadano Óscar García Barrón, se advierte lo siguiente. En la lista de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional, sancionada por la Comisión Política Permanente el 13 de abril de 2018, sí se incluyó al actor como candidato propietario en la Fórmula 4. Al día siguiente, y previo a que se solicitara el registro de las candidaturas ante la Autoridad Administrativa Electoral Local, el presidente del Comité Directivo Estatal determinó proponer a su homólogo nacional la sustitución del ciudadano, pues según se asentó en el acta circunstanciada de hechos de ese día, 14 de abril, Óscar García Barrón rechazó la cuarta posición en la lista, lo que fue interpretado como una renuncia tácita a la candidatura, manifestándose en el acta que tampoco se contó con la documentación necesaria para su registro, no obstante habérsele requerido en más de una ocasión. En el proyecto se puntualiza que a pesar de que el hoy actor pudo combatir frontal y oportunamente a través de la ampliación de su demanda los hechos asentados en el acta en comento, ello no sucedió así, lo que evidentemente opera en su perjuicio. Tercera y última conclusión. Las y el demandante, con excepción de la ciudadana Yolanda de la Torre Valdés, cuestionan la omisión de respuesta a las solicitudes que cada uno presentó respecto de diversa documentación relativa a la sesión extraordinaria que llevó a cabo la Comisión Política Permanente el pasado 13 de abril. Debe decirse que en el caso concreto de las ciudadanas Francisca Rosales Martínez y Marta González González, no existe certeza en autos de que hubieran formulado esa solicitud, por lo que se adelanta que en la parte conducente del proyecto se declaran infundados los agravios expuestos en relación con esa supuesta omisión. En relación con los demandantes Socorro Ramírez Fermán, Gabriela Alvarado Zamarripa y Óscar García Barrón, se hace evidente que la omisión de que se duelen ha dejado de existir, pues con independencia de que se hubiera emitido o no una respuesta y que esta hubiera sido debidamente notificada o no, cada uno de ellos tuvo acceso a su expediente y de esa manera se hizo sabedor del contenido de la respuesta dada a su solicitud. En esa virtud,
Lo procedente es analizar únicamente los agravios que se hubieran hecho valer en los escritos de ampliación, precisamente en contra de esas respuestas. Cabe señalar que el estudio que se anuncia no versará sobre lo hecho valer por el actor Óscar García Barrón, pues como ya se refirió, en su caso existió una causa distinta por la cual ya no fue incorporado al listado de candidaturas, siendo que la omisión de controvertir la determinación de sustituirlo no puede jurídicamente beneficiarle. Siguiendo con la precisión de actos impugnados y autoridades responsables, se tiene que la ciudadana Yolanda de la Torre Valdés también cuestiona el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI por el que se autoriza a la Comisión Política Permanente, aquí referida, sancionar el listado de candidaturas en comento. Además, controvierte el acuerdo IEPC-CG50-2018 del Consejo General del Instituto Electoral Local, por el que se resuelve sobre la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional presentada por el PRI para el proceso electoral local 2017-2018, por lo que en el proyecto se analizan los agravios hechos valer al respecto. En el fondo del asunto, en primer lugar, se propone declarar infundados los agravios relacionados con la existencia de presuntas irregularidades acaecidas con motivo de la sesión extraordinaria de 13 de abril de 2018, en la que la Comisión Política Permanente sancionó la lista de candidaturas ahora controvertida. Conforme a lo expuesto en el proyecto, se estima que la aludida sesión se llevó a cabo de conformidad con lo previsto en el reglamento interior de la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, son infundados los agravios que particularmente hacen valer las ciudadanas Francisca Rosales Martínez, Marta González González y Gabriela Alvarado Samarripa, consistentes en la presunta violación a su derecho político electoral de asociación al no dejarlas participar en la indicada sesión. Ello porque en dicho acto únicamente podían tener participación los comisionados que integran ese órgano de decisión, en tanto que ahí ejercerían la facultad exclusiva de sancionar el listado de candidaturas, sin que se acredite que las actoras tuvieran el carácter de integrantes. En otro orden de ideas, la ponencia considera que son infundados o inoperantes, según el caso, los diversos agravios que se hacen valer en cada una de las demandas relacionados con la indebida actuación de la Comisión Política Permanente al sancionar el listado de candidatos a diputados y diputadas locales, propietarios y suplentes por el principio de representación proporcional en ocasión del proceso electoral local actualmente en curso, al estimar de manera general que se inobservó lo dispuesto en los estatutos del PRI. Sustancialmente, lo infundado de los agravios radica en el hecho de que el derecho a ser votado para acceder a un cargo de elección popular a través de un partido político, en la especie diputado local por el principio de representación proporcional, no es una consecuencia inmediata de cumplir con las calidades inherentes a la persona, sino que además es necesario haber obtenido la candidatura correspondiente de conformidad con la normativa del partido político postulante, lo que no aconteció respecto de ninguna de las partes ahora demandantes. En relación con el tema, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado en diversos precedentes que ser votado para cualquier cargo de elección popular es un derecho humano de base constitucional y configuración legal, lo que significa que compete al legislador ordinario regular las calidades, condiciones y requisitos exigibles para ejercer dicha prerrogativa. En correlación con lo anterior, la propia autoridad jurisdiccional federal ha sostenido que el principio de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos legalmente establecidos implica el derecho de definir la forma de gobierno y organización que consideren adecuada, conforme a su ideología e intereses políticos, incluidos los mecanismos que estimen más apropiados para la selección de sus candidatos a los diversos cargos de elección popular. Ahora, en el acuerdo de la Comisión Política Permanente, impugnado en la presente vía, se expuso de manera esencial que acorde a las legislaciones locales, a los acuerdos adoptados por los organismos públicos locales electorales, así como al acuerdo de homologación de fechas y procedimientos del Instituto Nacional Electoral, en 30 entidades federativas se celebran elecciones locales concurrentes para diputados locales, ayuntamientos y alcaldías en el caso de la Ciudad de México, lo que derivaría en breve en el registro de candidaturas por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.
Así, en el punto primero de dicho acuerdo, de fecha 13 de abril de este año, se determinó que conforme a las facultades a que se refieren los artículos 132, fracción primera, 212, 213 y demás relativos de los estatutos vigentes del PRI, se acordaba sancionar como integrantes del listado de candidatos a diputaciones locales por el principio de representación proporcional a las personas que aparecen en ese documento. Cabe señalar que el 21 de febrero anterior, con motivo de estos procesos electorales locales, el Comité Ejecutivo Nacional del partido emitió acuerdo por el que determinó lineamientos para la aplicación de los procedimientos para las propuestas de las listas de candidaturas a cargos de elección popular por el principio de representación proporcional. En términos de tales lineamientos, previo a que la Comisión Política Permanente de la entidad federativa que corresponda sesionara para sancionar el listado de candidaturas, dicho comité debía emitir su autorización en la especie. Ello aconteció mediante acuerdo de 13 de abril, acuerdo que también obra en autos. La emisión de tales lineamientos obedeció, según se expone en la parte considerativa del acuerdo, al propósito de atender, respetar y homologar los criterios de integración de las candidaturas plurinominales a que obligan los estatutos del PRI. Además, la emisión de esos lineamientos se sustentó, a la vez, en la facultad de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de autorizar el registro de las y los candidatos del partido ante los órganos electorales correspondientes. Es importante referir que el citado acuerdo no fue objeto de impugnación. Ahora, contrario a lo manifestado por las demandantes, el procedimiento de designación de candidaturas a las diputaciones locales de representación proporcional para el actual proceso electoral en Durango, establecido con base en la circunstancia extraordinaria que representa la concurrencia de 30 elecciones estatales, se ajusta a lo previsto en los artículos 212 y 213 de los estatutos del PRI, así como a los mencionados acuerdos que para tal efecto emitió el Comité Ejecutivo Nacional, pues en el caso, dicho comité autorizó a la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal en Durango sancionar el listado de candidaturas propietarias y suplentes de representación proporcional, mientras que esta comisión procedió a la respectiva sanción. En este sentido, en el proyecto se razona que si el Instituto Político en Comento, en ejercicio de su derecho a la autoorganización y autodeterminación, estableció en su normativa interna, en la que evidentemente se incluyen aquellos acuerdos aprobados por sus dirigencias nacionales, el referido procedimiento para seleccionar a sus candidatos a diputaciones locales por el principio de RP, entonces es infundada la manifestación de las inconformes relativa a que, al haber presentado solicitud para ser tomadas en cuenta en la integración de la lista de candidatos a dicho cargo de elección popular, su perfil debía ser necesariamente valorado. Lo infundado radica en que esa valoración no se encuentra prevista en los citados artículos de los estatutos y, por tanto, no existía la obligación por parte de los órganos competentes del partido. Lo infundado del agravio también se sustenta en que de las propias disposiciones estatutarias y de los lineamientos expedidos al efecto, se desprende la facultad discrecional de los órganos del partido de aprobar esa lista, como así convenga a sus intereses. En efecto, el señalado partido político como entidad de interés público en ejercicio del derecho de autoorganización determina la estrategia político-electoral y toma las decisiones a través de sus órganos de dirección para privilegiar la designación de los mejores perfiles, quedando a la libre determinación del partido definir quiénes serán las personas que tengan el derecho de participar en la contienda electiva en la modalidad de representación proporcional. Contrariamente a lo aducido por las actoras, el ejercicio de ponderación y de deliberación que llevó a cabo la Comisión Política Permanente no debía circunscribirse a un acto de fundamentación y motivación en sentido estricto, toda vez que la decisión final de dicho órgano colegiado se sustentó en la suma de apreciaciones individuales de cada uno de sus integrantes, y en ese sentido no se encontraba obligado a expresar las razones específicas sobre la valoración de los perfiles de cada uno de los integrantes de la lista, ni menos hacerlas del conocimiento de los militantes de ese partido. De ahí que se considere que no se vulneró la garantía de audiencia de las accionantes, como de manera reiterada lo hacen valer. También es importante resaltar que lo infundado de los agravios hechos valer
radica en que las demandantes parten de la premisa incorrecta de considerar que el procedimiento de designación de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional resultaban aplicables las disposiciones contenidas en el reglamento para la elección de dirigentes y postulación de candidaturas del PRI, lo que no es así, sino que dicho procedimiento debe ajustarse exclusivamente a lo dispuesto en los artículos 212 y 213 de los estatutos, y en la especie a lo determinado en los acuerdos emitidos por el Comité Ejecutivo Nacional. En esa virtud, tampoco les asiste la razón cuando alegan que indebidamente no se emitieron dictámenes de procedencia o improcedencia de sus solicitudes para ser tomadas en cuenta como candidatas, puesto que no existía tal obligación. Así, la determinación de la Comisión Política Permanente de sancionar la lista previamente autorizada por el Comité Ejecutivo Nacional y el ejercicio de vigilancia que llevó a cabo la propia Comisión Política Permanente para que en su integración se respetaran los criterios establecidos en el artículo 213 de los estatutos, no conlleva un ejercicio injustificado de una facultad discrecional, toda vez que, como ya se dijo, a ambos órganos colegiados concurren numerosas personas que mediante las deliberaciones y acuerdos deben generar los consensos necesarios para aprobar la respectiva valoración y sanción de las listas. En otro orden de ideas, se estiman inoperantes los motivos de disenso vertidos en relación con el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, mediante el cual autorizó a la citada comisión sancionar a la lista de candidaturas, pues tales agravios se hacen depender directamente de lo analizado y desestimado previamente. Finalmente, son infundados en parte e inoperante en otra los agravios consistentes en la inconstitucionalidad e ilegalidad del acuerdo 50 de este año, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Local, por el cual se resolvió sobre las candidaturas que presentó el Partido Revolucionario Institucional en la modalidad de representación proporcional. Lo infundado de los agravios se hace sustentar en que la verificación que lleva a cabo dicha autoridad al momento de resolver sobre los registros de candidaturas no debe entenderse como una potestad legal que le exija corroborar la veracidad o certeza del cumplimiento de la normativa intrapartidista, ni la validez de los actos internos del partido que sustente la postulación de candidatos, toda vez que ello equivaldría a imponerle una carga excesiva y de difícil realización ante el número de candidaturas que le son presentadas para su aprobación. La inoperancia de los agravios radica en que dicho acuerdo no se impugna por vicios propios, sino por presuntas irregularidades subyacentes al proceso de designación de candidaturas que llevó a cabo el PRI, lo cual ha sido analizado y desestimado con antelación. Con base en todo lo expuesto en el proyecto, no es procedente ordenar a los órganos competentes del partido reponer el procedimiento de designación de candidatos de que aquí se trata, ni tampoco es dable que esta autoridad jurisdiccional realice una valoración de los perfiles de los actores, como es su pretensión. En consecuencia, se propone confirmar los actos impugnados. Es la cuenta, magistrados, magistrada. Gracias, licenciada. A consideración de la señora y señor magistrado, el proyecto de referencia. Si me permite, la palabra, señor presidente, gracias. Con su anuencia, señores magistrados, una vez que la cuenta ha sido explícita, meticulosa y detallada, únicamente me gustaría hacer la acotación en el sentido que similares consideraciones a las aquí vertidas y expuestas fueron sustentadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificado con número de expediente sub-JDC-278-2018, así como por la Sala Regional de este tribunal correspondiente a la primera circunscripción plurinominal con sede en Guadalajara, al resolver el JDC 85 de 2017, los cuales han sido citados en el cuerpo del proyecto que se pone a su consideración, señores magistrados. Es cuanto. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención?
Sí, brevemente, presidente. Adelante, si señor magistrado. Con su permiso, magistrado, presidente, con su permiso, magistrado. Anticipando el sentido de mi voto, estaré a favor de este proyecto de resolución por en lo toral, que es lo referente a este proceso de designación de candidatos a diputados de representación proporcional que llevó el Partido Revolucionario Institucional. Hay unos principios que se consagran en nuestra Constitución, estos son los de autodeterminación y autoorganización partidista. Conforme a estos principios, el Partido Revolucionario Institucional aprobó sus estatutos y en los estatutos se detalla el procedimiento para la selección de este tipo de candidatos y a la par desarrolló una serie de lineamientos y acuerdos tendentes a la selección de estos candidatos de representación proporcional, de donde se advierte que en esencia lo solicitado por las actoras no encuentra cabida en estas normas aprobadas por el Partido Revolucionario Institucional en el ejercicio de autodeterminación y autoorganización. Lo que pretendían las actoras es que ellas presentaban una solicitud y que se les debía considerar, se les debería de brindar una respuesta en el sentido de si su perfil es adecuado o no para integrar las listas de representación proporcional, situación que no tiene cabida dentro de esta normativa interna del Revolucionario Institucional, sino que se detalla el procedimiento y se llega a la conclusión de que es una facultad enteramente discrecional por parte del Comité Ejecutivo Nacional de integrar las listas y después que sean sancionadas por la Comisión Política Permanente Estatal de este Partido Revolucionario Institucional. Y aquí otro aspecto importante es una decisión de carácter política, la sanción de las candidaturas de representación proporcional por un órgano colegiado integrado por numerosas personas. Y aquí me parece importante destacar que aquí no aplica al 100% los requisitos de fundamentación y motivación, dado que esto sobre quiénes son los mejores perfiles se funda en la apreciación subjetiva de todos y cada uno de los integrantes de esta Comisión Política Permanente del Revolucionario Institucional. Y como bien lo detalló la magistrada ponente, y estoy de acuerdo, a similares conclusiones ha llegado tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la Sala Regional Guadalajara, de respetar este tipo de procedimientos aprobados en los estatutos de los partidos políticos y que fueron confirmados por parte del Instituto Nacional Electoral respecto de su contenido constitucional y legal. Por tanto, son normas que se presumen válidas, constitucionales y legales, y bajo el principio de conservación de las normas no hay condiciones para nosotros poder realizar algún ejercicio de interpretación conforme o bien llegar a la inaplicación, porque los procedimientos ya han sido analizados por parte de las autoridades jurisdiccionales federales. Y sería cuanto mi intervención, presidente. Gracias, señor magistrado. Bien, yo quiero añadir unos comentarios. Ha sido objetivo la exposición de cada uno de mis compañeros magistrados. Y bueno, por obligación de este tribunal, independientemente del dictado de una sentencia, también lo es la obligación de tener la claridad en la fundar una sentencia. Y máxime que en esta sala de pleno se encuentran presentes algunos de los actores ciudadanos, creo que es necesario y es obedece ser elocuentes, ser claros y ser precisos por los motivos que nos llevan a tomar este proyecto, para cumplir también con los fines de contribuir a lo que es una cultura mejor organizada y sobre todo una opinión con mayor peso en construcción de un Estado democrático a través del Estado de Derecho. Yo solo quiero hacer referencia y quiero dar nada más lectura a dos párrafos que constan de la sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 85-2017, dictado por la Sala Regional Guadalajara, que por cierto es la circunscripción que nos corresponde. Esta sentencia fue dictada el 7 de junio de 2017, es decir,
tiene escasos 10 meses, 10, 11 meses de su pronunciamiento. De ahí lo relevante de los criterios. Y leo gramatical. Máxime que la elaboración de dicha lista de candidatos, según los argumentos antes expresados, obedece al ejercicio de los derechos de autoorganización y autodeterminación constitucionalmente conferidos a los partidos políticos. En este sentido, esta sala regional, correspondiente a la primera circunscripción con sede en Guadalajara, Jalisco, considera que si el PRI estableció en su normativa interna, en ejercicio de su derecho a la autoorganización y autodeterminación, conforme a lo previsto en la Constitución Federal y leyes generales en materia electoral, el referido procedimiento para seleccionar a sus candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional, es infundada la pretensión del actor relativa a que al existir la petición de un militante en el sentido de ser postulado como candidato por el principio de representación proporcional, el Comité Directivo Estatal debiera hacerlo del conocimiento de la Comisión Política Permanente del partido. Y aquí lo relevante, pues de las propias disposiciones estatutarias se advierte que es facultad discrecional del referido Comité Estatal proponer la lista. ¿Qué es lo que pretendemos evidenciar con estos argumentos? Que no son invenciones de esta sala lo que estamos proponiendo, que tienen un sustento, que tienen precedentes y sobre todo son derivados de un estudio minucioso y de la sustanciación por parte de la señora magistrada ponente y en conjunción con el pleno de esta sala. Lo reitero porque somos un órgano garante, sin embargo, cuando no hay elementos no podemos ir más allá y no podemos resolver extra ni ultra petita. Esto es lo que conlleva, esto es lo que consideramos que es apegado a derecho y obviamente esto es lo que se propone para que en su momento se analice y lo hacemos de manera abierta, pública. De eso se trata, que nuestras sentencias sean conocidas y sean lo más digeribles posibles. Esto es lo que concierne a estos 6 juicios acumulados. Si hubiera otra intervención, si no lo hay, le quiero solicitar al señor secretario que tome el sentido de la votación. Por supuesto, magistrado presidente. Magistrada, magistrado, se consulta el sentido de su voto en relación al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con el número de expediente TEJDC6 de este año, al que se propone la acumulación de los diversos juicios identificados con los números de clave TEJDC, seguida con los números 7, 8, 9, 10 y 11. Magistrada María Magdalena Lanís Herrera. Con la propuesta, señor secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Raúl Montoya Zamora. A favor. Gracias. Magistrado presidente Javier Mier Mier. Con los proyectos. Gracias. Maestro presidente, le informo que el proyecto se aprobó por unanimidad. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con número 6 del presente año y acumulados 7, 8, 9, 10 y 11, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios ciudadanos 7, 8, 9, 10 y 11 al diverso 06. En consecuencia, glosas y copias certificadas de los puntos resolutivos de este fallo a los autos de los juicios acumulados. Segundo, se confirman los actos impugnados. Notifíquese en términos de ley. Bien, a continuación, cedo el uso de la palabra al señor magistrado Raúl Montoya Zamora. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, magistrada, le voy a solicitar a la maestra en Derecho Karen Flores que cuente con el proyecto de resolución del juicio ciudadano 15 del presente año. Por favor. Magistrado presidente, magistrados, doy cuenta del proyecto de resolución que propone esta ponencia en el juicio ciudadano de clave TEJDC 015/2018 interpuesto por Juan Manuel Rangel Carlos en contra del registro de la lista de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional de Morena, aprobado mediante acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Local en fecha 20 de abril del año en curso.
Esta ponencia propone sobreseer el presente juicio en atención a que en fecha 28 de abril siguiente, el ciudadano actor, por su propio derecho, presentó escrito desistimiento ante este tribunal y en misma data compareció a ratificarlo ante la presencia del secretario general de acuerdos de este órgano jurisdiccional, quien dio fe de la comparecencia aludida, levantándose el acta correspondiente. Por lo que se actualiza lo establecido en los artículos 12, párrafo primero, fracción 1 de la Ley Adjetiva Electoral Local y 62, párrafo primero, fracciones 1, 2 y 3 del reglamento interno de este tribunal. Es la cuenta a su consideración, magistrado. Magistrado. Al no haber intervenciones, le solicito al señor secretario que tome el sentido de la votación. Por supuesto. Magistrado, magistrado, se consulta el sentido de su voto en relación al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con número TEJS 15 de este año. Magistrada María Magdalena Alaniz Herrera. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado Raúl Montoya Zamora. Es mi propuesta. Gracias. Magistrado Presidente Javier Mier Mier. A favor. Gracias. Magistrado Presidente, le informo que el proyecto se aprobó por unanimidad. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con número de expediente 15 del presente año, se resuelve. Único, se sobresee el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con el número 15 del presente año, interpuesto por Juan Manuel Rangel Carlos. Notifíquese en términos de ley. De nueva cuenta, cedo el uso de la palabra al señor magistrado Raúl Montoya Zamora. Gracias, magistrado presidente. Nuevamente le voy a pedir a la maestra Karen Flores Maciel de cuenta del proyecto de resolución del juicio electoral 18 del presente año. Por favor, maestra. Con su autorización, magistrados, doy cuenta del proyecto de sentencia que se pone a consideración del Pleno en el juicio electoral de clave TJE 018 diagonal 2018, medio de impugnación promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Local, por el cual se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional presentada por el Partido Político Morena para el proceso electoral local 2017-2018 en fecha 21 de abril del año en curso. Lo anterior, por considerar que el candidato Odniel García Navarro, propietario de la fórmula número 1 de la lista de representación proporcional de dicho instituto político, no cumple con los requisitos de elegibilidad exigidos por la Constitución Federal, la Constitución Estatal y la Ley Sustantiva Electoral Local, pues no se anexa al acuerdo impugnado documentación que acredite su renuncia o licencia al cargo de diputado federal 90 días antes de la elección, considerando la parte actora que la responsable debió denegar el referido registro, pues se transgredió el principio de equidad en la contienda. Dicho motivo de disenso, esta ponencia lo califica como infundado en atención a las siguientes consideraciones. Si bien Odniel García Navarro era un servidor público federal, lo cual no se encuentra controvertido, lo cierto es que su investidura como diputado federal no le confiere una connotación propia a sus actos que impliquen facultades de dirección y atribuciones de mando. Ello es así, pues del análisis de las atribuciones otorgadas en la Constitución Federal a los diputados federales, estos no toman decisiones por sí mismos, sino a través de un procedimiento deliberativo y de votación, por lo que no es válido concluir que gocen de facultades de dirección y atribuciones de mando. Por lo que no puede estimarse que la mera relevancia pública de un diputado federal sea motivo suficiente para equipararlo a otros cargos públicos respecto de los cuales el ordenamiento exige, como requisito de elegibilidad, la separación del ejercicio de las atribuciones respectivas. Dicha posición tendría como consecuencia que se exigiera la separación de sus funciones de toda persona con cierto grado de relevancia pública o conocimiento previo por parte del electorado, lo cual no es acorde con la finalidad de las causales de inelegibilidad, pues dichas restricciones buscan tutelar el buen funcionamiento de los servicios públicos mediante el no involucramiento en las contiendas político-partidista por parte de los servidores públicos, especialmente aquellos que por su jerarquía cuentan con atribuciones de mando y acceso privilegiado a recursos y o a los medios de comunicación. Aunado a lo anterior, cabe destacar que la Constitución local no prevé a los diputados federales como impedidos para contender a una diputación en la entidad y tampoco que estos deban separarse de la legislatura previo a la elección correspondiente. Así pues, al no ubicarse Odniel García Navarro como un servidor público federal con atribuciones de mando, no le resulta aplicable el plazo de 90 días para separarse de su encargo con antelación a la jornada electoral previsto en el artículo 69, fracción cuarta de la Constitución Estatal.
En ese sentido, esta ponencia considera que lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de controversia. Es la cuenta a su consideración, magistrado. Gracias, maestra. A consideración, señora y señor magistrado, este proyecto. Si me permite, presidente. Adelante, señor magistrado. Brevemente, nada más para destacar que a similar conclusión se llegó en la pasada sesión pública de resolución de este órgano colegiado al atender una demanda relacionada también con la presunta inelegibilidad de la candidata Alicia Gamboa del Partido Revolucionario Institucional. Se trataba del mismo supuesto, también ella ostentaba el cargo de diputada federal y exigían que se separara o una renuncia en 90 días antes de la elección, lo cual no aplicaba por las mismas razones que se acabaron de esgrimir en este momento. Consecuentemente, esta es la consulta. Gracias, señor magistrado. ¿Magistrado, alguna intervención? No. Al no haber más intervenciones, le solicito, señor secretario, tome el sentido de la votación. Por supuesto, magistrado. Magistrado, magistrado, se consulta el sentido de su voto en relación al juicio electoral identificado con el número de expediente TEJE018 de este año. Magistrada María Magdalena Lani Herrera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Raúl Montoya Zamora. Con la consulta. Gracias. Magistrado presidente Javier Mier Mier. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto se aprobó por unanimidad. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio electoral con número de expediente 18 del presente año se resuelve. Único, se confirma el acuerdo impugnado en lo que fue materia de controversia, en atención a lo establecido en el considerando octavo de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley. Continuando con el desarrollo de la presente sesión, de nueva cuenta, cedo el uso de la palabra al magistrado Montoya Zamora. Gracias, magistrado presidente. Nuevamente le voy a pedir a la maestra Karen Flores Maciel de cuenta con el juicio electoral 20 del presente año. Por favor. Con la autorización de ustedes, magistrados, doy cuenta del proyecto de resolución del juicio electoral con clave TEJE 020 diagonal 2018, promovido por el Partido del Trabajo en contra del acuerdo IEPC diagonal CG diagonal 40 diagonal 2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Local, por el que se resolvió la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa que presentó el Partido Revolucionario Institucional para el proceso electoral local 2017-2018 de fecha 20 de abril de la presente anualidad. El partido político se adolece de la determinación de la responsable al aprobar el acuerdo controvertido, en virtud de que a su juicio existen 4 candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa que no cumplen con ciertos requisitos de elegibilidad, exigidos por el marco legal electoral vigente, así como con algunas porciones normativas de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, siendo estos candidatos los siguientes: Maximiliano Silerio Díaz, Jacqueline del Río López, Francisco Javier Ibarra Jaques, candidatos propietarios de las fórmulas número 8, 9 y 14 de la lista de mayoría relativa respectivamente, y Luis Enrique Benítez Ojeda, candidato suplente de la fórmula número 14 de la lista de mayoría relativa. En el proyecto de cuenta, se consideró viable realizar el estudio de fondo en 2 bloques, el primero dedicado a los agravios en contra del registro del candidato Luis Enrique Benítez Ojeda y el segundo para estudiar en conjunto los disensos respecto a los otros 3 candidatos señalados, ya que se adujeron mismos argumentos para controvertir su registro. En cuanto a la candidatura de Luis Enrique Benítez Ojeda, el actor manifiesta que el registro fue otorgado de manera ilegal y contrario a la ley, ya que de la solicitud de registro se desprende que en ningún momento se anexó documentación comprobatoria que acreditara la renuncia o licencia de su cargo como diputado local con 90 días anteriores a la jornada electoral, considerando que esto transgrede el principio de igualdad y equidad en la contienda, pues lo posiciona en una campaña electoral ostentando un cargo público de elección popular. Por otro lado, el recurrente considera que la responsable indebidamente otorgó el registro al candidato referencia sin aplicar lo establecido en el artículo 181, fracción 11 de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, que establece que los candidatos que pretendan postularse a cargos de elección popular por mayoría relativa deberán solicitar licencia de cualquier puesto de dirigencia partidaria al momento de la presentación de la solicitud del registro que corresponde. Los agravios en este bloque se califican de infundados y, por un lado, se determina inaplicar al caso concreto, en vía de ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, el párrafo 2 del artículo 10 de la Ley Sustantiva Electoral Local, que establece que en el caso de diputados que aspiren a la elección consecutiva, estos deberán separarse del cargo 90 días antes de la elección. Lo anterior, en tanto que resulta aplicable en la especie el criterio asumido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en la resolución de la acción de inconstitucionalidad 50/2017, por el cual se determinó que era acorde al bloque de constitucionalidad la posibilidad de que determinados diputados locales que buscan la reelección o elección consecutiva en un proceso electoral permanezcan en su encargo mientras participan en sus campañas para reelegirse. Dicho criterio constituye jurisprudencia vinculante para las determinaciones de los órganos jurisdiccionales del país, incluido este Tribunal Electoral, por lo que, en tratándose de la presente controversia, la ponencia estimó conveniente tomarlo como base para efectuar un análisis de constitucionalidad en concreto que se desarrolle en el proyecto, en el caso específico, por lo que toca el párrafo 2 del artículo 10 antes referido. En el proyecto también se hace hincapié al hecho de que la autoridad responsable no debió de haber inaplicado en el acuerdo impugnado, aun y cuando lo hizo implícita o tácitamente, la porción normativa citada, dado que por su naturaleza y carácter administrativo solo le compete aplicar en los casos concretos la normativa vigente, interpretando en lo que más favorezca a las personas, pero no puede realizar inaplicaciones, puesto que esta facultad está reservada a los órganos jurisdiccionales en vía de control difuso. Ahora bien, por lo que toca al supuesto incumplimiento de la fracción 11 del artículo 181 de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, el actor alude que Luis Enrique Benítez Ojeda se encuentra en la hipótesis de ser el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de dicho partido, por lo que esta ponencia propone también calificar de infundado este disenso, pues al someter dicha porción estatutaria a un test de proporcionalidad, se concluyó que la misma no cumple con el requisito o su principio de idoneidad, en tanto que no se advierte un fin legítimo perseguido, ya que la restricción contenida en esa porción estatutaria no se dirige a dar cumplimiento al principio de equidad que rige en los procesos electorales constitucionales. Por tanto, al no poderse desprender de esa restricción estatutaria, del contenido de los dispositivos normativos previstos tanto en la Carta Magna, la Constitución local o de la propia Ley Sustantiva Electoral respecto de los requisitos de elegibilidad, entonces esta ponencia la considera desproporcionada y, en consecuencia, se propone también determinar que no es aplicable al caso concreto. En cuanto al segundo bloque de agravios respecto de los candidatos Maximiliano Silerio Díaz, Jacqueline del Río López y Francisco Javier Ibarra Jaques, la ponencia califica de infundada la parte de los disensos dirigida a poner de manifiesto que los mismos no cumplen con los requisitos de elegibilidad en cuanto que fueron postulados en el pasado proceso electoral en candidatura común por partidos políticos diversos al Revolucionario Institucional, considerando que se incumple con lo previsto en los artículos 116, fracción 2, párrafo 2 de la Constitución Federal, 70 de la Constitución Local y 10, párrafo 1 de la Ley Subjetiva Electoral Local, en cuanto a que los diputados en elección consecutiva solo podrán ser postulados por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieran postulado en el proceso inmediato anterior, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. La calificación de estos disensos es tal porque se parte de la premisa que tanto la candidatura común como la coalición electoral son formas de asociación partidista, y si bien hay diferencias sustanciales entre estas figuras, lo cierto es que ambas buscan que los partidos aliados postulen a los mismos candidatos, por lo que esta sería la base para interpretar en la especie los dispositivos normativos antes señalados. Y en ese tenor, al acreditarse de autos que el Partido Revolucionario Institucional, que ahora postula a los tres candidatos citados, participó en candidatura común en el proceso electoral pasado con los partidos Nueva Alianza, Duranguense y Verde Ecologista de México, los cuales a través del convenio respectivo postularon a estos tres candidatos, es de ahí que resulta infundado el agravio relativo, pues es evidente que los candidatos cumplen con los requisitos dispuestos en la normativa antes señalada. Por lo que toca el disenso relativo a que la responsable no tomó en consideración el hecho de que supuestamente los candidatos no dieron observancia a lo establecido en la fracción cuarta del artículo 181 de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, esta ponencia lo propone declarar inoperante por las razones expuestas en el proyecto. Finalmente, la ponencia propone a esta sala confirmar el acuerdo controvertido, no sin antes establecer un apartado de salvaguardas mínimas para el desarrollo de la candidatura de Luis Enrique Benítez Ojeda en el actual proceso electoral local, mismas que se detallan enseguida. Que el candidato suplente a diputado local por el principio de mayoría relativa en la fórmula 14 postulada por el Partido Revolucionario Institucional, Enrique Benítez Ojeda, durante la campaña correspondiente a este proceso electoral local 2017-2018 en Durango, mantenga el cumplimiento de sus deberes como legislador y no descuide las obligaciones inherentes a su encargo público, absteniéndose de utilizar recursos humanos, materiales o económicos propios de dicho encargo. Asimismo, se precisa que el ciudadano candidato emérito no podrá realizar o participar en actos de campaña en días y horas hábiles propias de su encargo como diputado local. Es la cuenta a su consideración, magistrados. Gracias, maestra. A su consideración, señora, señor magistrado.
Si me permite, magistrado presidente. Adelante, magistrado. Solo destacar algunos puntos que me parecen fundamentales del proyecto de resolución del que se acaba de dar cuenta, y uno tiene que ver con el tema de la constitucionalidad de la porción normativa que exige a los diputados que pretenden elegirse de manera consecutiva apartarse o separarse del encargo 90 días antes de la elección. Sobre este particular quiero destacar que en un primer momento el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana realizó una inaplicación de este precepto, y en el proyecto se destaca que no tiene las facultades para realizar esta inaplicación conforme a los criterios prevalecientes que nos ha dictado nuestro máximo tribunal del país. No obstante lo anterior, en el proyecto también se razona y se da cuenta sobre la obligatoriedad que tiene la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y más en concreto aquellas consideraciones que sustentan, que se sustentan en una acción de inconstitucionalidad aprobada por una mayoría de 8 votos. Esto es jurisprudencia obligatoria y consecuentemente la debemos acatar los órganos jurisdiccionales, incluido este Tribunal Electoral. Hay un precedente importante, la acción de inconstitucionalidad 50 del 2017, donde ya se pronunció el máximo tribunal sobre la posibilidad de que los diputados que pretendan elegirse consecutivamente puedan continuar en sus encargos y por tanto considera razonable que no soliciten licencia y ha considerado también hasta inconstitucionales los requisitos que así lo exigen. Consecuentemente, en el proyecto se propone realizar la inaplicación de la porción normativa correspondiente a la Constitución Política del Estado, sustentándonos en lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y finalmente, dado que la cuenta ha sido bastante explícita, quiero destacar que por lo que hace también al tema de la elección consecutiva, en el caso particular de la controversia presentada contra Maximiliano Cinerio, Francisco Javier Ibarra Jaques y Jacqueline del Río, donde ahí por ahí se señala en lo toral que no fueron postulados por el mismo partido o coalición de partidos del cual forme parte, incumpliendo lo establecido tanto en la Constitución local como en la ley. Ha de decirse que en la pasada sesión pública también tomamos en 2 expedientes criterios similares, donde en virtud de que existe en las mismas razones, la misma ratio legis en cuanto a las figuras de candidatura común con la coalición, se sustenta que estos ciudadanos sí fueron postulados por la misma alianza partidista y consecuentemente cumplen con el requisito constitucional y legalmente fijado. Y creo que estaríamos en condiciones de generar algún criterio jurisprudencial al respecto. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, señor magistrado. Magistrada, ¿alguna intervención? Yo quiero hacer alusiones referentes al proyecto que se está turnando. Evidentemente, comulgo con el posicionamiento y quiero hacer referencia a precedentes que se analizaron, que son de suma valía y sobre todo de explorado derecho, para tener una objetividad y una luz al proponer este proyecto por parte del señor magistrado Montoya. Evidentemente, de hace 7 años a la fecha, el paradigma de control constitucional es totalmente distinto. Con el cambio de criterio de 2011, se ha evidenciado que se ha excluido el monopolio que se tenía del control concreto por parte del Poder Judicial de la Federación y exclusivamente de la Corte y los tribunales colegiados. Se apertura a través del control difuso a todas las autoridades jurisdiccionales, como lo mandata el artículo primero constitucional. De hecho, se eliminan o dejan de subsistir los criterios que tenía de jurisprudencia la Corte, donde el único facultado para ejercer control concentrado era la misma Corte. Eso nos da pauta para que esta autoridad, con el carácter de jurisdiccional, formal y material, que esa es una distinción importante que hay que no perder de vista, se tiene esa facultad y esa cualidad de ejercer ese control difuso.
se hizo, se hace bien, pero también no hay que perder de vista la obligatoriedad conforme a la ley orgánica de las fracciones primera y segunda del 105 constitucional, que mandata su artículo 46, que las razones expresadas en los considerandos mediante los cuales se resuelva una acción de inconstitucional o una controversia son obligatorios por haber sido aprobados por una mayoría de 8 votos. Eso no hay que perderlo de vista porque no se encuentra plasmado en la ley de amparo, que es donde fija la obligatoriedad de la jurisprudencia. Y eso se ha plasmado. También quiero hacer referencia a una sentencia de la Sala Regional Toluca, que es de mucha valía por la praxis y sobre todo por la pedagogía que se incluye ahí. De hecho, ahí también se hace referencia a la sentencia de la acción de inconstitucional 50 del año próximo pasado, donde se pormenoriza el sentido de cada uno de los votos de los ministros de la Corte y todos apoyan la continuidad en el cargo de los servidores públicos. Eso es simplemente referencia. De hecho, podría haber sido suficiente con que este tribunal hubiera acogido la obligatoriedad de la jurisprudencia para haber sido declarado conducente. Sin embargo, se va más allá con ese test de proporcionalidad que reditúa aún más sobre lo que es el beneficio del estricto derecho. Esas son las consideraciones. Estoy totalmente convencido y creo que se va fortaleciendo a través de la interpretación lo que es evitar una conculcación de derechos, máxime cuando están consagrados en la misma Constitución y en la Convención propia. Si no hay más participaciones, le pido al señor secretario que tome el sentido de la votación. Por supuesto, magistrado presidente. Magistrada, magistrado, se consulta el sentido de su voto en relación al juicio electoral identificado con el número de expediente TEJE020 de este año. Magistrada María Magdalena Alaniz Herrera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Raúl Montoya Zamora. A favor. Gracias. Magistrado presidente Javier Miermier. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto se aprobó por unanimidad. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio electoral con número de expediente 20 del presente año se resuelve. Único, se confirma el acuerdo impugnado en los términos establecidos en el considerando séptimo y en atención a las previsiones contenidas en el considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley. Señor secretario, por favor, certifique si existe algún asunto por resolver. Por supuesto, magistrado presidente. Magistrado, magistrado, les informo que conforme al orden del día no existe asunto por desahogar. Gracias, señor secretario. En tal virtud, al haberse desahogado todos los asuntos de mérito, siendo las 15 horas con 10 minutos, se concluye la misma. Gracias por su asistencia.